39. ओम शांति। 25/12/1969 की वाणी, मुरली का टाइटल है अनासक्त बनने के लिए तन और मन को अमानत समझो। Esta es la Murli de diciembre de 1969. En el sentido de llegar a ser propiamente atraído, considérate ser ser una propiedad de Vaptada. Ya sea que le llames Vaptada, ¿y por qué? ¿Dónde estás sentado? Estás sentado en Madhuban, pero en Madhuban, cuando va, es donde Baba viene. Es un jardín de flores, o en un jardín Vaptada, está viendo a los espíritus fragantes y está tomando la fragancia del espíritu que ha surgido de cada flor. La esencia que la gente extrae de las flores se llama espíritu. La fragancia de eso es muy dulce y bueno. Mientras estás en Madhuban, Baba estaba en un tour del mundo espiritual. Todos ustedes tienen que realizar cada acción mientras están en el estado del espíritu espiritual, y entonces solamente existirá el brillo y el servicio en tus acciones. ¿Sabes cómo traer, sabes cómo desear y traer novedad, acaso no? Mientras estás contento y avanzas, debe haber un brillo mientras hay espiritualidad en cada acción, en cada pensamiento, en tus palabras. Ahora, ¿cómo traerás esta espiritualidad? ¿Cómo será esta constante? ¿Qué es lo que vas a cambiar? Todos dijeron diferentes respuestas. Estas son las cosas principales en las cuales deben ser firmes en cada uno. ¿Cuál es la razón para que no haya espiritualidad? La pregunta es, ¿por qué no eres obediente y digno de fe? Ah, porque hay una falta de relación. Algunos de ustedes han explicado una tila del intelecto que tiene fe. La pregunta es, ¿por qué no hay espiritual constantemente? La razón para ello, por no ser de que no hay espiritual constantemente, es de que hay una debilidad mientras avanzan y considerándose a otros quienes son los instrumentos en el servicio. De ser Vaptada, propiedad de Vaptada, mientras más te consideras a ti mismo y a otros que son propiedad de Vaptada, mucho más habrá espiritualidad. Hay alguna debilidad cuando no te consideras a ti mismo ser la propiedad de Vaptada. Creas pensamientos en tu mente mientras consideras tu mente que se te da en confianza. No debes perder esa confianza. En otras palabras, tú explicas a otros mientras lo consideras que son dignos depositarios. Llegas a ser ustedes depositarios, pero deben considerar su mente y cuerpo y cualquier otra cosa que han recibido para usarlo como un instrumento, ya sea como un estudiante, un centro o cualquier objeto físico que es algo que se te ha dado a ti en confianza. Cuando lo consideras que se te ha dado en confianza, tú permanecerás sin ser atraído por ello. Tu intelecto no será dirigido hacia allá. Es solamente cuando permaneces sin atracción que habrá espiritualidad. Tú tienes que entregarte a ti mismo, a la flama, hasta este punto. Tú te has entregado, se han entregado ustedes mismos, pero ¿hasta qué punto? Estas son mis sanskars. Las palabras mis sanskars deben borrarse. ¿De dónde vienen mis sanskars? Deben de reentregarse ustedes mismos a tal punto que inclusive en su naturaleza, que su naturaleza cambia. Cuando tu naturaleza de ustedes cambian, sus imágenes llegarán a ser angelicales. ¿Cómo son las imágenes del estado perfecto en la edad de la confluencia? ¿Cuál es la especialidad de los ángeles? Una,
es de que hay total ligereza, luminosidad, porque esa luminosidad, ligereza, llega, debe adaptarse a la, de acuerdo a la, al estado de las circunstancias. Aquellos que no se adaptan ni, a las, ni tampoco a las circunstancias, la principal especialidad de los ángeles es de que permanecen luminosos, ligeros y en todos los aspectos, y permanecen luminosos, ligeros en sus pensamientos, en sus, en su hablar, en sus acciones, si hay, y en sus relaciones. Si hay ligereza, luminosidad en estos cuatro aspectos, es el estado de un ángel. Por lo tanto, ahora verifica hasta qué punto hay ligereza en estos cuatro aspectos. Aquellos quienes son luz, luminosos, pueden reconocer los sanskaras de cualquier alma en un segundo. Y serán capaces de hacer una, de tomar una decisión en un segundo acerca de cualquier circunstancia que venga enfrente de ellos. Este es el signo de ser un ángel. Cuando todas estas virtudes son prácticamente visibles en tus acciones, entonces la comprenderás que tu estado perfecto es cercano. ¿En qué aspectos puedes ver el estado perfecto de la forma sacar, forma física? Si tienen diferentes ideas, Acha, ¿cuál es la principal virtud de este grupo? Este grupo es de aquellos quienes cooperan con la yagya. Todos ustedes han aprobado en ser cooperativos, cooperadores con la yagya. Ya sea, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué más van a hacer? Van a tener tal estado en el cual cualquier pensamiento surja en alguien más, en su mente, les alcanzará por adelantado. No habrá necesidad de hablar de ello, ni escuchar de ello. Pero simplemente sucederá de esa manera, de que tú puedes leer los pensamientos de los demás cuando completamente apliques un alto total a tus pensamientos. Para un alto total debe de ser poderoso, no debe de sumergir tus pensamientos, sino que tú debes de ser capaz de comprender los pensamientos de los demás. Esto por lo cual se te ha dicho que continúes y termines la expansión de los pensamientos. Mientras más grandioso sea tu poder de tus pensamientos, más grandioso va a ser el poder para comprender los pensamientos de los demás. Debido a que van a la expansión de tus propios pensamientos, no eres capaz de comprenderte a ti mismo. Por lo tanto, ¿cómo serás capaz de comprender a los demás? Entonces, por lo cual debes de continuar de alcanzar el estado número gradual de acuerdo a tus esfuerzos. Este es también el signo del estado perfecto. Debes verificarte a ti mismo en estos aspectos, de ver cuán cercano has llegado a estar en tu estado perfecto. Este es un grupo versátil, all-rounder, versátil. Y aquellos quienes son versátiles, ¿cuál es la meta? The aim. All-rounder group. Todos los versátiles son las características de que tienen la meta, que de acuerdo con lo que son en la forma práctica ahora, los que ustedes están cualificados a ser un rey, de acuerdo con el resultado de servicio en el presente, ¿qué reyes llegan a ser? ¿Qué tipo de reyes van a llegar a ser? ¿Algún estatus es claro por medio del esfuerzo de cada uno? Pues quizá pueda ser parte de la dinastía del sol. De cualquier manera, una es los emperadores del mundo. Pero junto con el emperador del mundo, también están los reyes de su imperio. Ahora, ¿qué reyes son ustedes? ¿Quiénes llegarán a ser en el principio? ¿Cuáles son los métodos de llegar a ser emperadores del mundo o de ser cercanos a la familiaridad con el emperador del mundo? Habrá el mundo de cualquier manera, habrá beneficio del mundo de cualquier manera, pero son los signos ahora de aquellos quienes han llegado a ser emperadores del mundo. Este es un mundo Brahmin, es un pequeño mundo. Aquellos que llegan a ser
emperadores del mundo tendrán una relación con el mundo entero. Esto es, con cada alma del clan Brahmin. तो जो विश्व महाराजन बननी है उन्हें कहा इस विश्व अर्थात ब्राह्मण कुल की हर आत्मा के साथ संबंध होगा अच्छा estoy esperando la traducción कल हम सुनेंगे ओम शांति escucharemos el resto de la murli el día de mañana gracias om shanti अव्यक्त इशारे 29 मार्च के जमा का खाता बढ़ाओ बचत की स्कीम बनाओ सेवा का खाता जिनका सेवा केंद्र और सेवा निर्विघ्न है es un servicio que tiene servicio es un servicio que tiene libre de preocupaciones y libre de la conflicto de la naturaleza en sus sanskars y cada sanskar se ha acumulado en su cuenta de servicio. Si un centro crece y al mismo tiempo Maya también incrementa, entonces tal servicio no puede acumularse en el registro del padre. Algunas cosas harán mucho servicio, pero no duermen. Ellos no inclusive no dormirán, ya sea que cocinen una vez y con eso permanecer muy ocupados, pero con hacer servicio en el negocio de Maya, qué es lo que están pasando, cómo está sucediendo esto, por qué está pasando esto, por qué lo hice, mi derecho, tu derecho, tal servicio no puede acumularse. Acha, Om Shanti.
Baba es comforter of heart. Baba es el confortador de corazones. I need to keep my heart very clean. Necesito mantener mi corazón muy limpio, honesto. Have all pure feelings. Tener todos los sentimientos puros. A kind heart. Un corazón limpio, con un corazón generoso. Heart full of love for Baba. Un corazón lleno de amor por Baba. Baba with his rays of light. Baba con sus rayos de luz. Rayos de poder. Heals my heart. Llena mi corazón. El corazón está sano, sanado. Baba makes it strong. Baba lo hace fuerte. Take drishti from Baba. Tomo drishti de Baba. So that his rays can reach the heart. Así que sus rayos puedan alcanzar al corazón. Y pueda sentir el amor de Baba. Baba's powers. Los poderes de Baba. And also Baba gives me courage. Y Baba también me da la valentía. Courage to follow Baba. La valentía, el coraje para seguir a Baba.
Oh.